que después de 25 años todos esos recuerdos van apareciendo como fotos que uno va teniendo presente. Me acuerdo el momento del podio, el momento del viaje de regreso, partes de la que fueron decisivas de la última etapa, y algunas otras cuestiones menores que uno se va olvidando, y por ahí en esta fecha siempre se pone por ahí a mirar fotos, porque algún medio, che, no tenía alguna foto de aquel momento, entonces uno empieza a revolver en toda esa historia que ha ido acumulando y aparecen esos recuerdos que la verdad que no sé si es porque uno se está poniendo viejo o qué, pero cada vez aparecen con más fuerza. Fue la edición 58 53 de la Bragado. 58. 58 edición, sí. O sea que fue el año 93. 93. Bueno, yo hay algo que recordaba, que lo tengo grabado en la memoria, porque te fui a esperar a Recifes en el puente, te traje arriba el auto a 40 por hora, cosa de que la gente pudiera salir a la ruta, a la ciudad, a la zona de, digamos, el frigorífico, todo el pueblo llovía para acompañarte, y veníamos despacito mientras vos nos costaba todos los detalles de lo que fue la carrera, ¿no? Algo realmente inolvidable, y con uno de los pedalistas que era líder hasta faltando kilómetros, está hoy otra vez aquí en la Vuelta Máster. Sí, sí, la historia es siempre la misma, es la que uno recuerda todos los años. Lo más lindo de todo es que después de la etapa y de las carreras y de los años, nos hemos vuelto a encontrar con Mariano. Mariano Salmón. Con Mariano Salmón, sí, sí, que fue, bueno, a quien le gané la vuelta en la última etapa, en los últimos 20 kilómetros, 30 kilómetros. Pero bueno, nada, eso es una cuestión de una carrera de todos los días, que después de 25 años se transforma, no es más una carrera de todos los días, es la carrera más clásica de la historia del ciclismo mundial, porque tal vez es más antigua que el Tour de Francia y que el Giro de Italia. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que hemos estado, que hemos compartido momentos muy lindos después de ese momento, que fue lindo para mí, que fue triste para él, y que esa tristeza yo también la sentí en el podio. O sea que fue por ahí festejar a media, porque Mariano era mi compañero de equipo hasta hacía unos meses y era un amigazo. Bueno, es como quien dice, ¿no? Se dio vuelta la moneda en ese momento, la pinchadura, el esfuerzo tuyo, de todo el equipo, hizo que recuperaras la diferencia y pudieses ganar con cierta comodidad, ¿no? Sí, 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 fue. Hoy te hablaba de fotos, tengo la imagen grabada del momento que se hizo la fuga en la última etapa. Digo, tengo nombres grabados como el de Fabio Placánica, que siempre que puedo lo recuerdo. No hubiese ganado si no hubiera sido por él, por Armiño Suárez, Mariano Gladys. La verdad que, digo, todas esas son las fotitos que tengo, que me llevo la entrada cuando pisamos adentro del KDT de Palermo, cuando cruzamos la avenida Libertador y no estaba el tráfico, no estaba cortado, porque veníamos adelante en la fuga y en ese momento llovía mucho, estaba imposible la ruta y se ve que las motos de la policía no habían podido llegar a tiempo y bueno, cruzamos nosotros y al mismo momento una de los policías motorizados empezó a cortar la avenida. Digo, todas esas fotos están y van apareciendo como precisamente como imágenes. Bárbaro, Pablito, ya se larga acá la primera prueba, en el prólogo, lo que es acá en la pista, y bueno, era válido recordar estos 25 años de este orgullo para Salto, ¿eh? Sí, dale, muchísimas gracias, mucha suerte a todos los ciclistas que van a participar, especialmente a los chicos de Salto, y especialmente a un pequeño equipito que hemos armado como,
tantas veces me han ayudado a mí desde el bloque de Unidad Ciudadana. Hoy estamos apoyando a 4 o 5 ciclistas que van a vestir la camiseta, así que mucha suerte para todos, especialmente para ellos. ¿Quiénes son? Bueno, decime para así lo seguimos. Sí, Diego Torres, Martín Pérez, Marcos Pérez y dos chicos de 25 de mayo. Perfecto, gracias, Pablito. Y Lázaro de San Pedro, gracias.